Carlos, no se escucha el video, no se escucha el video, Ah, no se hay fue el audio. audio. Sí, señor, se fue el audio. Ah. Bueno, ya. Aún nada. Ya, dejémoslo correr así que ya va a terminar y aquí lo importante es la conversación de nuestros invitados contigo. Entonces, ya. No, y aquí estoy viendo al doctor Josué. Qué gusto verlo. Mañana, dentro de 8 días, el invitado por fin me aceptó la invitación. Ah, haré todo lo posible por estar. Muy bien. Nuevamente, bienvenidos a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Le damos la bienvenida a los que se han ido conectando, a Edith, Boris Eduardo Sanabria, a nuestro invitado que ahora le hacemos la introducción, a Jean Lucas, a Josué, también nuestro invitado para dentro de 8 días, a Andrea Carolina, a Juan Carlos Vega, Juan Pablo López, Norma Alexandra y a todos los que se vayan conectando, bienvenidos a este espacio que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Y a quienes nos visitan por primera vez, pues siempre nos toca repetir, el propósito de esto es una comunidad de conocimiento que creamos desde Zona Segura. Cuando un virus puso en jaque al mundo desde marzo del 2020 y que desde ese entonces y hasta ahora nos reúne con corazón, con el alma, con el cerebro, con todo nuestro ánimo a quienes vivimos, vibramos o necesitamos crecer en conocimiento y en contactos alrededor de la gestión de riesgos y oportunidades, de la continuidad de negocio, de la gestión de crisis, de la gestión de riesgos de desastres y de todos los temas que son concomitantes a este ejercicio que nos ocupa cada día. Hemos hablado, como lo decimos cada 8 días, de todo. Aquí hemos hablado de vacunas, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado pues lo único que nos falta es hablar de maternidad de gallinas y creo que todavía no hemos encontrado al experto para eso, pero sí hoy tenemos a un gran amigo, colega que admiro, quiero con el alma, que es Francisco Miguel Andrade Cruz. Francisco y yo nunca nos hemos visto, mentira, si nos vimos una vez físicamente, pero tenemos una conexión enorme alrededor de temas de gestión de riesgos. Coincidimos en muchos conceptos, en otros puede que no, pero nos tenemos un respeto y una admiración enorme porque además es una persona que es estudioso, le gusta escribir, le gusta leer, le gusta transmitir y es muy innovador en los temas de gestión de riesgos. Es el señor del Lego, ¿sí? El señor del Lego, a él le gusta ese tema. Vamos a hablar, dijimos que en noviembre le íbamos a meter algo al tema del Lego, de cómo a través de la lúdica podemos entender mejor los riesgos. Pero hoy vamos a hacer la segunda parte de un conversatorio que quienes de pronto no han visto el primero, no, tampoco se van a sentir perdidos, tranquilos. Los invitamos a que lo vean en nuestro canal de YouTube, arroba Zona Segura SAS, ahí van a encontrar el conversatorio que tuvimos nuestros invitados y Francisco hace ya un mes exactamente, donde hablamos la primera parte de hacer objetivo lo subjetivo y cómo la gestión de riesgos nos sirve para eso.
También veo aquí en pantalla, en primer plano, a Josué Hurtado, Josué Herrera. Josué está invitado para dentro de 8 días para hablar sobre caja de herramientas de gestión de riesgos. Entonces, de una vez, los invitamos a todos los que se han conectado y los que vean esto en diferido a que se junten con nosotros dentro de 8 días para hablar sobre caja de herramientas de gestión de riesgos. Me imagino que vas a referenciar también a Francisco con esa caja de herramientas, porque ese método Lego es bien novedoso. Bueno, muy bien, empecemos esta conversación. Recuerden, Carlos Mauricio Moreno, oiga, qué bueno tenerlo aquí, hermano. Bienvenido, qué chévere. Hace rato que Carlitos él nos acompañaba muy, muy frecuentemente, pero esas ocupaciones que tiene ahorita lo tiene muy alejado nuestro, pero él sabe que aquí se le quiere con el alma y con el corazón. Y entonces siempre bienvenido. Ahí va caminando. Ahí voy, por ti tú un segundo. Gracias por tus palabras y Francisco, aquí pendiente de escucharlo. Gracias, Carlos, qué gusto verte. Y ahora dice que, no, oiga, ¿va en patineta o qué? No, caminando. Parece que fuera en patineta, ¿sí o no? Cuidadito, bueno. Sí, ojo, démoslo ahí. Ojo, que no queremos tener accidentes laborales. Muy bien, hoy nos reunimos para seguir conversando sobre esto que causó tanta pasión en la anterior conversación, porque es que ese apellido del título que le puso Francisco a esta conversación, termina siendo muy apasionante, y es hacer objetivo lo subjetivo. Y es que, y es mi primer planteamiento para que empiece la conversación, recuerden, aquí la conversación es entre ustedes y Francisco, no entre Francisco y yo. Entonces, cada vez que quiera intervenir, no importa, a la hora que sea, no tiene que ser al final, a la hora que sea, ayúdenme porque yo hoy he hablado todo el día haciendo un trabajo. Entonces, levanten la mano, intervengan ustedes, conversen con Francisco y solucionamos esta conversación entre ustedes y Francisco. Pero yo le lanzo el primer dardo para esta conversación a Francisco a raíz de las preguntas que habíamos planteado en la conversación pasada. Cuando decíamos que en gestión de riesgos hay un proceso, como una línea de actividades que ha hecho carrera, que es identificar, analizar, evaluar y tratar, y ya. Y que todo el mundo corre para tener la matriz de riesgos y creen que ahí se acabó el trabajo. Pero aquí nos fuimos un poquitito más aguas arriba, y es esa comunicación y consulta que aparece en el ciclo de gestión de riesgos, que amerita que yo tenga una percepción adecuada, lo más ajustada a realidad del contexto externo e interno de mi organización, muchas veces es el determinante de que no haga un buen ejercicio de riesgos porque lo desperfilo. No hago un abordaje adecuado de ese contexto. En el contexto de la gestión de riesgos empresariales, ¿qué significa hacer objetivo lo subjetivo? Bueno, Carlos, muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial. Tuve para cada uno de los asistentes. Y gracias por esta segunda oportunidad para poder seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Y porque el tema riesgos, pues, se convierte en un tema tan complejo, tan retador en el día a día, que pues de una otra forma, pues es para quienes vivimos enamorados de este tema y lo gestionamos constantemente, pues eso hace que esté uno en todo momento como en la disposición de poder encontrar espacios para poder generar este tipo de evangelización que lidera aquí Zona Segura, en cabeza de Carlos. De antemano le agradezco mucho por esa loable gestión que hace. Bueno, volviendo al tema de la pregunta de cómo hacer objetivo lo subjetivo como tal en la gestión de riesgos.
pues podemos decir que es uno de los puntos más sensibles, más relevantes cuando se trata de hacer realmente una buena gestión de riesgos en las organizaciones. Porque, como lo mencionaste ahorita, Carlos, cuando uno mira el proceso central de la gestión de riesgos y lo describimos a través de una metodología, llámese COSO RM, llámese ISO 31000 o la NTC en la antigua 5254 que todavía por ahí escucho que se maneja, ¿sí? La N74360 que es la precursora de la 31000 todavía por ahí escucho también que se maneja. Bueno, independientemente de eso, yo siempre lo digo y excúsenme que de pronto sea antitécnico un poco, pero quiero ser lo más común, lo más genérico. Y es que lo que llamaríamos en este caso la evaluación del riesgo, que es la identificación, el análisis y la valoración para llevar al tratamiento, esas tres primeras partes, pues yo lo asocio como cuando uno va al médico. Uno va al médico a que lo diagnostique uno, ¿sí? Que le hagan un diagnóstico. Y entonces miran qué es lo que tiene y todo este tema, y al final, después de exámenes y todo eso, te dicen, esto es este es el diagnóstico, este es el nivel del problema tuyo, y a partir de esto es la propuesta de manejo o tratamiento a tu problema. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos quedamos en ese punto donde está el problema, digámoslo, ya materializado, ¿sí? Y no nos estamos yendo a cuáles son esos factores que han facilitado o que han generado que esas condiciones adversas o negativas se presenten. Y más aún, si queremos pensar en riesgos positivos, como me lo has mencionado, donde queremos hacer de los riesgos una oportunidad, ¿sí? Entonces, el problema no solamente es, bueno, tengo este problema, sino que realmente es de dónde viene el problema, o mejor aún, en cierto modo, ¿cómo voy yo a identificar tempranamente los posibles o los probables problemas que se pueden llegar a presentar en lo que yo lidero, en lo que yo gestiono? Entonces, ahí es donde se genera el gran reto de volver objetivo lo subjetivo. La subjetividad nace de una condición completamente incierta, ¿sí? Que es la base de los riesgos, el efecto de la incertidumbre, la no certeza, la ausencia de la certeza del conocimiento. ¿Pero por qué se da? Muchas veces se da no por ignorancia, no por desconocimiento, sino que muchas veces descuidamos esos factores que están en nuestro contexto, ¿sí? Y ahí es cuando estamos hablando del contexto externo, pero también el contexto interno organizacional. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya mi niño creció! ¡Oiga! ¿A quién se le creció el niño? No, pero eso con celebración y todo está muy bueno. Está muy bueno. Yo creo que estamos en un concierto vallenato. Buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, esto fue a mis espaldas, como decía presidente. Aquí nos ha pasado de todo, ¿no? Oiga, buenísimo, buenísimo. No, si alguien estaba dormido, oiga. El que estaba dormido ahí con eso ya quedó reactivado. Eso es mejor que una pausa activa. Buenísimo. Yo aquí apreté el paso y de todo, ya agarré el ritmo, así que denle de una vez para no perder el impulso. Oiga, buenísimo. Bueno, Carlos, gracias por esa sorpresa, estaba muy buena, muy buena. Bueno, entonces volvemos al tema y es cuál, es cómo lograr nosotros ser mucho más objetivos, primero en la información que necesitamos para procesar adecuadamente. Y es ahí donde yo mencionaba en algunos momentos, en cierto modo, lo importante que es tener esa disciplina, ese compromiso desde lo personal, desde lo profesional, porque son herramientas que tenemos, pero que muchas veces por muchos factores dejamos de usarlas adecuadamente. Y entonces, como dice el dicho, como que, ay, no le pongamos que va a eso, me da pereza esto, no sé. O es que hacer un análisis prospectivo es tan complejo que no todo el mundo se le mide. Listo, no lo hagas, pero hay quien lo haga, ¿sí? Y utiliza esas herramientas para poder tener una visión mucho más objetiva. Entonces, ahí es donde viene el gran planteamiento y es cómo hacer lo subjetivo objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros salir de ese escenario tan etéreo, cierto? Y poder comenzar a tener una visión mucho más clara de los retos, de los factores, de los elementos que están en nuestro entorno y que de uno a otro momento van a influir
en mayor o menor magnitud en lo que estamos haciendo en nuestra gestión. Y eso cuando tenemos mentalidad reactiva. Ahora, si pensamos en el escenario más ideal de la gestión de riesgos, que es la mentalidad proyectiva, la mentalidad anticipatoria, la mentalidad preventiva como tal, pues obviamente nos demanda mucha más objetividad. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es? ¿Cómo se logra hacer lo subjetivo objetivo? Pues básicamente tenemos que comenzar a cambiar el chip de una u otra forma y volvernos mucho más investigadores, mucho más estudiosos, estar muy al día de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, porque pues de una u otra forma eso va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay un tema, y es que como estamos tan sesgados en el mundo del riesgo, todos los que estamos aquí concurrimos por el tema del riesgo. Pero poco reúne, que es paradójico, el mundo de las oportunidades. Yo recuerdo que haciendo ese abordaje metodológico que propusimos en el libro de Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos y Oportunidades, y haciendo un proceso de investigación y de documentación en español y en otros idiomas, nos encontramos con una cosa que tú acabas de mencionar, y es que el riesgo positivo es, decía un autor alemán, que no me acuerdo ahora, un actor alemán, decía que el riesgo, la neurosis que tienen las organizaciones por reducir, de buscar el cero del riesgo, o sea, el afán de bajar eso del rojo al verde, mejor dicho, en la matriz, hace perder la frontera de que, como es imposible llegar al riesgo cero, nos limitamos simplemente a bajarlo del rojo al amarillito, del rojo al amarillo, del naranja al amarillito. Y el amarillito es la zona en donde se quedan todos los riesgos. Nunca. Y entonces decía el hombre que como había una frontera mental alrededor de eso, entonces no nos atrevíamos a buscar el cero o a brincar el muro y pasar al mundo de las oportunidades. Pero era la máxima referencia al mundo de las oportunidades. No desarrollaba cómo meterse la garrucha y dar el brinco. Cuando iba leyendo eso, yo dije, bueno, este sí nos va a decir cómo hacer para brincar allá. No, nos dejó en el camino. Pero bueno, riesgo positivo. Ejemplos de riesgos positivos tenemos, no son muchos, pero para uno que otro, que es muy interesante. La historia de Pfizer, esto se puede contar porque eso no es hacerle propaganda a nadie. Cuando Pfizer estaba haciendo la fase 2 del sildenafil, dijeron, no, esto no se puede seguir porque es que esto solamente le ayuda a los hombres. Y no hay fármacos para hombres o para mujeres. Los fármacos son para la humanidad. Entonces, finalmente, Pfizer, que no tenía una línea de salud sexual y reproductiva, pues finalmente dijeron, no, archiven eso. Pero alguien dijo, no, momentico, esto es una oportunidad, saquemos esto y armemos una línea de salud sexual y reproductiva y hagamos Viagra. Y ya sabemos, pues, qué es lo que ha pasado con eso. Ese tal vez es uno de los más clásicos de los ejemplos de cómo un riesgo se puede convertir en oportunidad, pero para poderlo convertir, y lo narran las personas que estaban en esas investigaciones, es como testimonios, es que cuando encontraron la frontera del compliance, que el compliance los limitaba, desaparecía el apetito por hacer gestión. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿No será muchas veces, Francisco, que en ese tema del análisis de contexto nos limitamos a la línea basal de lo que nos pide una superintendencia o lo que nos pide
la ley o las normas y no le damos como ese otro, esa milla extra al análisis de contexto. Mira, el tema de la profundización que hagamos nosotros en la labor del análisis del contexto, digamos lo que pues, es un tema que siempre se ha hablado como tal. O sea, siempre le dicen a uno, usted tiene que tener claro que su organización está conectada a un ambiente, a un entorno, que de una u otra forma va a influir en él, ¿cierto? Y eso todos lo sabemos, siempre lo hemos sabido. Pero cuando ya se trata de llegar a ese detalle, donde tenemos que mirar cada factor de contexto y analizarlos con profundidad, pues les voy a ser muy sincero. No conozco la primera persona ni el primer profesional que haga un análisis de contexto solo. Esa es la sumatoria de saberes. Esa es la sumatoria de experiencias y de conocimientos. Y voy a colocar un ejemplo muy claro que me pasa ahorita con un cliente que tengo frente al tema de proyectos de energías renovables. ¿Sí? Uh-huh. Cliente asociado con Ecopetrol. Y precisamente estábamos mirando ese tema de los factores de contexto y van a empezar a desarrollar N cantidad de proyectos, pero como es multinacional esta compañía, es europea específicamente, tienen como política que antes de iniciar un proyecto deben hacer un análisis de riesgo país. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿qué mejor ejemplo de contexto que es? Donde inclusive un PESTEL, o el modelo PESTEL, se queda corto frente a todos los factores que hay que tener muy en cuenta. Entonces necesitamos el politólogo, necesitamos el economista, necesitamos el jurídico, necesitamos el ambiental, no sé, la cantidad, o sea, de acuerdo al proyecto, pero el perfil de los profesionales que tienen que entrar a hacer ese análisis. Para poder llegar finalmente a tener una visión muy clara de dónde me voy a meter, qué va a suceder, o sea, qué se puede llegar a presentar, ¿cierto? Y de una otra forma ya tener esa visión anticipatoria. Entonces, esto no es un tema de una persona. Este es un tema de un líder que convoca un equipo, uh-huh. ¿Sí? Lo más multidisciplinario posible para que logre cumplir con ese principio de objetividad del análisis. Objetividad, yo siempre hago mucha claridad y a mis estudiantes les digo pilas con el tema de preservar el criterio de objetividad de análisis. Pero para poder hacer objetividad, para poder hacer análisis, se requiere tener, no tiene que existir nada de pereza para investigar. Investigar, buscar información. Ir a campo, en caso dado. ¿Sí? Y poder recolectar toda esa información y llegar a ese resultado. Entonces el contexto se convierte en un reto. Y se los voy a decir con mucha sinceridad. Si algo me llama a mí mucho la atención cuando voy a hacer una auditoría o una consultoría, es que cuando pido ese insumo de entrada para ese modelo de gestión de riesgos que están utilizando y les pido el análisis de contexto, qué sorpresas las que uno se encuentra. A duras penas tienen un DOFA. Exacto. El más avanzado tiene un PESTEL, pero vamos a mirar y es, ¿cómo es que dicen? Es un mar muy ancho con un centímetro de profundidad. Un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad, es verdad. Pero entonces yo te hago una pregunta, Francisco. Esto es porque finalmente nadie, ni la alta dirección le importa, pues, o sea, la alta dirección tiene unos planes y los programas y la estrategia del negocio, la hacen unos estrategas que miran las cosas con una óptica financiera, una óptica operativa, una óptica... Inmediatista, inclusive. Sí, porque como ahora todo es agile, ¿no? Entonces ahora todo es agilismo, pues bien, no hay tiempo para eso. Lo urgente es lo importante. Pero ahí hay una cosa que subyace, que es muy peligrosa, y es que perder objetividad por falta de contextualización hace que las decisiones sean sesgadas y finalmente pierda uno como la asertividad en la toma de decisiones.
Yo ayer estaba en un encuentro con EUDE, con la Escuela Europea de Dirección de Empresas, y había un grupo muy variado de gente, especialmente temas de líderes de marketing. Y yo les hablaba ayer sobre contexto a los líderes de marketing. Usted no se alcanza a imaginar las caras de esos líderes de marketing cuando yo les hablaba de contexto. O sea, yo me quedaba como carajo, les estoy hablando como ellos veían la cara como decía, acabaron de descubrir la, no sé, la rueda. O sea, ellos eran así como, y a través de una conversación que tuvimos, pues muchos líderes de empresas muy, muy reconocidas, muy importantes, decían, usted tiene razón. Don Carlos, o sea, nosotros hacemos estrategias de marketing, pero las vemos siempre desde una óptica más de poner el producto, el ciclo de vida del producto y de cómo lo consumen, pero no nos vamos aguas arriba a ver cómo desde el contexto le podemos hacer una mejor entrega de producto a nuestro cliente. Hablemos un poco de eso. Hablemos un poco de cómo ese contexto también impacta a otras cosas que no son solo la gestión de riesgos. Yo quería La hacer un cultura. aporte. Uy. Disculpe que me atrevo. Sí, Carlos. Hágale. No, pues qué hace aquí. Este es de los atrevidos. Siente de que nos vaya la idea, obviamente. Buenas tardes para todo el equipo que está ahí, para todos los colegas. Un gustazo compartir este espacio maravilloso y disfrutar de la sapiencia y sabiduría que nos puede compartir ahí Francisco. Tú dijiste algo, Carlos, muy sabio ahoritica, y es la frontera del riesgo. Yo creo que pocos expertos en este tema que estamos compartiendo cada 8 días tenemos clara esa definición de frontera del riesgo. Y ahí es donde queda corta esa línea de vista de los profesionales de las diferentes áreas cuando van a evaluar el contexto. Le ponen límite al contexto. Y cuando le ponen límite, se lo ponen muy corto porque de pronto no tenemos una mirada más profunda en esa frontera del riesgo. ¿Qué aspecto de la compañía contribuye a que esos riesgos se materialicen? Aprender a definir y entender que la frontera del riesgo puede llegar a ser infinita en muchos casos, que aportan a que haya subjetividad, pero cuando uno límite lo define con exactitud. ¿Alguien tiene otro micrófono? Por favor, cierre. Creo que no sé a quién silencié. Creo que silencié al que estaba hablando por silenciar al que tiene el micrófono ambiente. Qué pena. Por favor. Vladimir. ¿Vladimir estaba hablando? No. Sí. ¿Era Vladimir? Vladimir Alvarado, sí, señor. Pero no, Vladimir está ahí. ¿Qué se hizo Vladimir? ¿Qué se hizo Vladimir? No, igual no, yo antes había solicitado, había adelantado la manito normalizando. Norma. No, Vladimir tiene el micrófono abierto. Hola, Carlos. Vladimir Valaro. Prosigo. Carlos, Francisco y para todos, buena tarde, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Respecto a algo que mencionaba Francisco y Carlos Eduardo hace un momento, y lo voy a bajar muy operativamente con un ejemplo que estoy viviendo en este momento precisamente. Tema de análisis de contexto. Dios mío bendito, como lo dice Carlos Eduardo, cuando uno lo menciona, como que todo el mundo lo mira a uno como raro, como que esta niña de qué me está hablando, esta señora que... ¿Qué café se tomó hoy? Porque no tengo ni idea. Y es un tema, Francisco, Carlos y para todos, que aún a mí me sorprende cómo no hablamos de contexto cuando desde la planeación estratégica, yo como compañía me estoy fijando unos objetivos, un norte hacia dónde voy.
y resulta que nos vamos fijando nortes sin tener claro qué aristas en el camino o en el entorno se nos puede estar presentando que precisamente impida que lleguemos a ese norte. Entonces, colocó un ejemplo así muy sencillo, temas de pronto de crecimiento en términos de puntos geográficos, ¿sí? Y ni siquiera miramos qué pasa en esos territorios. Sí, acá en el Valle del Cauca hay unas zonas donde uno dice, mire, por temas sociales y de seguridad, pues es complejo, ¿sí? Y abren sucursales o plantas y luego resulta que ni siquiera puedes ir a operar porque no hay cómo, ¿sí? Porque se te materializa un tema social y uno dice, venga, en su análisis de entorno, de contexto, no lo vieron, no lo visualizaron. Y es que muchas veces ni siquiera nos tomamos ese tiempo y ahora traigo eso aún más operativo, más abajo, cuando uno está haciendo análisis de riesgos de un proceso determinado que me está pasando en una empresa. Y llegamos a un punto justamente hoy en una revisión que tuvimos y yo le decía a esta persona, resulta que creemos que hacer análisis de riesgos es como que cuénteme y sacamos un inventario y punto. Y saque eso rapidito en 8 horas, 15 horas. Y se nos olvida que antes de llegar a un riesgo, a decir, este es el riesgo del proceso, este es el riesgo estratégico, organizacional, debemos hacer un análisis a unos temas que muchas veces en la operatividad del análisis de riesgos ni siquiera contemplamos tiempos para eso. Y yo no sé hasta qué punto se nos vuelve algo que mencionó ahorita Carlos, es curioso y me produce, me parece hasta gracioso. Sí, estamos hablando del agilismo, mucha metodología ya hay, pero hasta qué punto por ser ágiles, es que ser ágil no implica que desmejoremos la calidad. Y ahí es donde entonces ser ágil lo confundimos con el proceso que nos demorábamos haciendo o el análisis de riesgos que anteriormente le invertíamos 40 horas, 160 horas, hágalo en 8. ¿Cómo? Sí, hágalo en 8 porque estamos hablando de agilismo, el mundo cada vez más, va más rápido, sí. Pero ¿y en qué momento hacemos ese alto en el camino para antes de empezar a documentar una matriz de riesgos y controles que al final es como el entregable que les afana, sí? Yo quiero ver eso por allá en un cuadrito, un mapa de calor, rojos, verdes, amarillos y sale. ¿Dónde queda ese otro análisis? Creería que para los gestores de riesgos eso se nos está volviendo un riesgo incluso en nuestra ejecución. Entonces, cuando yo ya te digo, no, qué pena, pero es que no me digas que te saque esto con informe, socialización y de todo en 8 horas, porque es que se nos pueden estar quedando por fuera muchos temas que son relevantes, entre esas el tema del análisis del entorno, el análisis del contexto, y entonces el entregable se vuelve un Excel con unos temas que entonces seguramente no es lo relevante o no contiene lo realmente relevante. Y ahí nuestra gestión, como gestores, valga la redundancia, puede estar cayendo en el riesgo de esa óptica profesional e integral que como gestores de riesgo debemos tener ante un análisis que hagamos de una empresa o de un proceso. Me encanta esa intervención de Norma porque hay un tema de responsabilidad civil cuando a uno lo llaman a hacer esa pregunta. Que nosotros como profesionales a veces no, ni nosotros mismos dimensionamos las consecuencias que podría tener el soslayar ese tipo de detalles. Y es que son temas de todos los días que se vuelven oportunidades, porque estamos hablando de riesgo positivo, pero que también nos tiene que poner a reflexionar y pararnos también en un punto en donde no haya cómo, digamos que, flexibilizar eso.
Porque yo recuerdo en alguna oportunidad en un centro comercial, nos contrataron para acompañar el comité de emergencias. O sea, el encargo era específicamente asesorar al comité de emergencias del centro comercial. Y recuerdo que en un simulacro, un almacén ancla muy conocido del país participaba en el simulacro. Y en ese simulacro, el almacén ancla no tenía megáfonos. Entonces, contaban con los megáfonos que tuviera la administración del centro comercial. Y entonces, en algún momento, cuando ya hicimos el informe de los hallazgos del simulacro de evacuación, pues lo mencionamos explícitamente. Y ese informe pasó de la administración al cliente, pues la administración, pues a la área de gerencia de esa cadena de retail. Y eso escaló y llegó hasta el... O sea, fue uno de los motivos por los cuales un vicepresidente le jaló las orejas al director de seguridad, porque cómo carajos en ese punto de venta no había un megáfono. Pero eso llegó hasta un vicepresidente, un informe. Claro, eso fue en un simulacro. Pues resulta que como Morphy nació en Colombia, hubo una situación que comprometió a... dijimos que teníamos que crear una lista de mercado para que todos los copropietarios nos ayudaran a surtir el centro comercial de elementos que fueran necesarios para la gestión de emergencias. Y entre esos pusimos un extintor. O sea, y de pronto me demoro un poquitito haciendo esta narración, pero es que es súper importante. Y entonces dijimos, necesitamos colocar extintores en la zona de parqueaderos. Y todos parados en la raya de que cómo era que íbamos a poner extintores en la zona de parqueaderos, que eso no nos correspondía, que no sé qué. Yo le dije, pues pongan ahí que ustedes no están de acuerdo, pero yo aquí voy a poner una nota que yo lo recomendé. Y después, si pasa algo, que no vayan a decir que yo fui el culpable de eso. Porque nosotros como profesionales o como representantes de una empresa, cada vez que emitimos un concepto, ese concepto nos compromete. Literalmente nos compromete. Marica. Pues caramba. Como no Arfi nació en Colombia, un no Twingo. Me encanta. Ay, 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 ay. ¿Quién es el que canta? A ver, que cuente quién es el que canta que está tan contento. Está en el baño. Está contento. Carlos, ahorita que termines, me permite yo cuento claro. Una experiencia sobre ese tema. Pues imagínense que un Twingo se empezó a incendiar y los conductor y copiloto del Twingo salieron despavoridos del Twingo. Y cuando menos pensaron, se acordaron de que tenían un bebé en una silla atrás en su propio carro. Era su propio hijo. Y el carro ya echando llamas. Si no es porque el vigilante encuentra un extintor cercano, ahí donde nosotros nos paramos en la raya que tenían que poner un extintor, ese niño se hubiera asado. Porque los papás ni siquiera se acordaron de él. Un par de sardinos, jóvenes, inexpertos, claro. Nadie les echa la culpa, pero ustedes no se alcanzan a imaginar la angustia de todos los que estábamos alrededor en esa situación. Y entonces yo lo traigo a colación porque a lo que acaba de decir Norma es que uno soslaya un detalle de esos y después, cuando vienen los grandes desastres, van a preguntar, ¿y quién hizo el análisis de riesgos?
y el empleado de la empresa va a decir, no, lo hizo fulanito de tal. Porque él se va a lavar las manos en nosotros. Eso, pues, mi invitación es a que eso son, esas, el agilismo no nos puede llevar hasta allá. Boris, Eduardo Sanabria tiene la mano levantada. Hablen con Francisco, yo me voy a callar. No, pues si hay músicos también. Boris. Ah, Boris se fue. Ah, bueno. Ya. Tenía apagada la bocina. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Yo me uno a lo que dice Norma y le voy a agregar un tema que lo estoy viviendo. Y lo he vivido en varias empresas. Y a partir de que me metí en este tema de gestión de riesgo, ya pues lo he confirmado, y es que falta un tema de formación en los niveles, en las capas gerenciales de las empresas y los proyectos en el tema de riesgo. Eso es 100%. Ellos no están entendiendo, lo estoy viviendo y lo estoy viendo en otras empresas, en el área de la construcción. No sé, en otros negocios, creo que también en algunos temas de retail y algunos temas que no son muy regulados también se vive. Pero el tema es que las capas gerenciales, como no tienen la formación, a veces ni siquiera tienen formación, por ejemplo, para gestionar proyectos, formación PMP, formación en administración de negocios, toda esa formación que es muy necesaria. Pero la formación PMP y la formación en administración de negocios que no tiene pensamiento basado en riesgo, la mayoría de las veces, pues no te da las herramientas para darle importancia a la gestión del riesgo y la oportunidad. Y entonces uno identifica, pues, gerentes que creen que el riesgo es un tema de CISO. Uh-huh. Y la mayoría piensan eso, que es un tema de CISO y que es un tema ambiental y que es un tema netamente de no pasar unas líneas rojas que inclusive las mismas compañías las ponen, te ponen unas líneas rojas y una lista de chequeo y cumpla esa línea roja y cumpla esa lista de chequeo ya, y se quedan ahí. Y como no tienen la formación y el pensamiento basado en riesgo, pues ahí se queda el tema. Y en resumen, debería incentivarse la formación en riesgos para las capas gerenciales y las capas de líderes empresariales, que sea más incentivada, ¿no? Porque nada saca una organización y un proyecto de tener un risk manager o un líder de riesgo si el gerente no cree el tema. Si el gerente no está, o el gerendueño, como dice Carlos Eduardo, si el gerendueño no está convencido. Es cierto, Francisco, yo no voy a hablar más. Okay. Bueno, lo que dice Norma, y en este caso Boris, a ver, definitivamente, bien dice el popular adagio que del afán no queda sino el cansancio, ¿sí? Y eso es lo que ocurre mucho con las dinámicas de las empresas. Nos hemos vuelto mucho más inmediatistas que manejar las cosas con un tacto, con mayor precisión, con mayor profundidad, con mayor objetividad, como estamos hablando acá. ¿Pero por qué? Sí, definitivamente las mismas dinámicas de las organizaciones hacen que los día a día, las tomas de decisiones son temas que de manera permanente están avanzando. Y bien dicen también que mucho análisis genera parálisis, dicen por ahí también. Sí, sí, cierto. Pero eso no significa entonces que tenemos que, como decía ahorita Vladimir también, que tenemos en ese tema de la frontera del riesgo, pues, que sobrepasar las circunstancias simplemente porque tenemos que cumplir con un ritmo de unas organizaciones. Boris lo acaba de decir con mucha precisión, y es el tema de la cultura de pensamiento basado en riesgos, de la cultura empresarial. ¿Qué sucede con esa cultura empresarial? Pues definitivamente, a ver, entendamos algo. El mundo de riesgos ha llegado a las organizaciones empresariales, o sea, saquemos el mundo financiero, ¿cierto? El mundo asegurador, y vayamos al otro escenario del mundo empresarial. Y digamos que este es un tema que ha ido emergiendo. Es un proceso de maduración en el cual estamos todavía.
¿De acuerdo? Todavía hay mucho camino por recorrer. Lastimosamente, las organizaciones, y más en nuestro contexto latinoamericano, somos más de un enfoque reactivo que preventivo. Y eso que se habla de la planeación, como lo decía Norma. ¿Sí? La planeación, la proyección. Pero un momentico, la planeación tiene que estar atada a realidades. Y esas realidades nos lo muestra ¿qué? Esa realidad de contextos. Entonces, muchas veces, no tenemos, vuelvo y digo, no es un desconocimiento porque va uno a mirar ese gerente o esos directivos y lo único que les sobran son títulos y cartones. O sea, el conocimiento y la formación la tienen, pero llegando al ejercicio práctico se van olvidando de utilizar esas herramientas. Y es ahí donde estamos nosotros, que tenemos que generar esa orientación, esa culturización, porque de una otra forma hay que calar en la memoria y en el pensamiento de estos directivos. Porque finalmente miremos cualquier modelo de gestión de riesgos y nos damos cuenta que uno de los elementos centrales sobre el cual orbita realmente una verdadera gestión de riesgos es el liderazgo y el acompañamiento de la alta dirección. A partir de ahí, todo en cascada, ¿sí? A todo nivel. Entonces, de una u otra forma, lo más importante en esta historia es que tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que ser muy, muy comprensibles, muy inteligentes emocionalmente, tenemos que utilizar esas habilidades blandas que tenemos para poder vender el conocimiento técnico y poder generar, digamos, ese cambio de pensamiento. Que vuelvo y digo, en algunos casos es fácil porque previo a estas decisiones hay un siniestro. Y entonces ahí ya les tocó reaccionar y comprender que sí es necesario este tema. Pero en otros casos que no ha ocurrido, toca hacer una labor mucho más sensible, mucho más compleja, porque pues obviamente la forma de pensar de los directivos y vayan a otros ritmos ellos. Pero aquí los llamados a que tengamos los pies en la tierra y tengamos la visión objetiva de manera permanente somos nosotros, los de gestión de riesgos en las organizaciones. No sé, Albeiro o Carlos. Albeiro. No, yo ya no quiero hablar más. No, por Dios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por permitirme participar. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y básicamente de una experiencia que se vive personalmente con una niña que cada la ciudad de Medellín. Resulta que hace más o menos unos 20 años esta compañía se dedicaba, ya aún se dedica a la producción de productos en aerosol. Estábamos ubicados en Medellín y por el contexto normativo podíamos desplazarnos a otro sitio porque no estábamos cumpliendo a partir de esa norma nueva distancias en lo que tenía que ver con tanques de almacenamiento de gas propano y tanques de almacenamiento de en cuanto a retinos y al tema de riesgos que se estaba generando en la compañía en ese momento. La oportunidad de adquirir una compañía que era competencia directa en el municipio de Guarne. Creo que Carlos se acuerda de eso un poquito. Sí, perfectamente. La competencia directa se aprovecha ese terreno para la construcción de una nueva planta. Entonces, el gerente de la compañía nos dice: necesito trasladar esta planta, pero ninguno de los riesgos que tenemos aquí se puede ir para allá. Esa fue la primera. Y la segunda es: todo el proceso de construcción se tiene que hacer con la planta operando. Entonces, ¿cómo hace todo eso, cierto? Entonces viene un trabajo de un equipo bien interesante multidisciplinario porque, entre otras cosas, la directiva, yo no voy a contratar a nadie externo porque ustedes son los expertos de los que conocen su casa. Tienen que construir una planta segura, que generalmente en área rural y con una comunidad cercana. Yo no había mucha normativa en el tema de los dos y los puedo investigar en contexto externo, cómo se controlaban los riesgos en las plantas para aerosoles. En Colombia no había información y nos tocó adoptar una normativa inglesa para poder construir unas cabinas a prueba de explosión para
el envasado de los aerosoles y la inducción de gas. Para no alargarme mucho, pues basado en todo el conocimiento normativo y la directriz gerencial, se construye una planta con todos los elementos de protección personal contra incendios, porque el riesgo principal era ese. Aprovecho los terrenos para la ubicación de los bosques como disolvente en una parte más elevada, bajo un concepto de que siempre. Se te fue el audio. O soy yo. Lo perdimos. Lo perdimos. Y está tan interesante lo que está contando. Oiga, pero ¿qué pasa hoy con el audio? Carlos Mauricio, usted está que se habla, hermano. Hable. No, quería volver al tema de los riesgos positivos. Porque para mí ha sido un tema bien complejo. Porque desafortunadamente cuando la gente toma la norma textualmente, ¿cierto? Entonces usted dice, no, es que la ISO habla del el riesgo, es el efecto de la incertidumbre en los resultados, y eso puede ser positivo o negativo, y se meten con todo un cuento de riesgos positivos. Y si algo saben, ¿cierto? Los grandes industriales o los grandes comerciantes, es de manejar riesgos positivos, que son las oportunidades de negocio. Eso sí, ellos tienen perfectamente mapeado, y creo que nos han hecho un daño muy grande, porque la norma solo habla del efecto positivo y sigue de largo, y todo el mundo trata de encajar el tema del riesgo positivo en la misma metodología. Y yo les explico a la gente, a ver, yo los riesgos los quiero lo más alejados de mí, ¿cierto? Pero las oportunidades las quiero lo más cercano de mí. Yo quiero atraer las oportunidades, ¿cierto? Entonces, cuando se meten, he visto matrices de riesgo positivo. Oiga, no, es que un riesgo positivo lo que tiene que hacer es rapidito, y eso se llama innovación o mejora continua, ¿cierto? Pero si la metes en toda esa parafernalia de la ISO 31000, ¿cierto? Y que tengo que hacer la evaluación y la probabilidad de las consecuencias, pues es que por ahí no es el tema. Entonces yo creo que cuando tú decías que había que a ver cómo saltábamos la barda del riesgo cero al riesgo positivo, es que yo creo que son dos, estás comparando fútbol con ciclismo. Y tú no puedes, en triatlón, hasta en natación, ciclismo y jogging. Pero en la diferencia conceptual del manejo de las oportunidades es completamente diferente. E insisto, yo se lo digo, las oportunidades las quiero cerca, los riesgos los quiero lejos. Y tú no puedes tener el mismo instrumento para lograr los dos objetivos. Digo que no iba a hablar. No, nada. Los vamos a sorprender. Miriam, buenas luego noches, Jorge, luego Boris y luego Norma. Está buenísimo. ¿Cómo están? Buenas noches aquí en Dominicana. Un abrazo Dominicana. Caluroso. Sí, ¿cómo están? No pude escuchar bien porque apenas estoy llegando del trabajo, pero bueno, justamente ustedes están hablando de lo que es gestión de riesgo. No estoy al 100% al contexto, pero bueno, aquí mi inquietud. ¿Qué está pasando con las micro y pequeñas empresas? Que no, nosotros los que estamos en el sector no les estamos ayudando a hacer gestión de riesgo. Porque cuando hablamos de gestión de riesgo, nos enfocamos en las grandes empresas, las grandes industrias que pueden contratar un servicio o a través de su correo de seguro puede tener lo que sería una ayuda, porque el corredor de seguro no es gestor de seguro, no hace gestión. Entonces digo yo, y me viene la inquietud, porque estoy haciendo un curso de evaluación de proyecto de inversión, y quiero presentar ese proyecto de hacerle gerencia
a las pequeñas y medianas empresas. Pero no puedo ir a tocar puerta uno por uno, porque se me sería un poco incómodo segmentar el mercado. Entonces digo, bueno, pero vamos a hacerlo a través de los bancos. Como los bancos tienen contacto directo con este micronegocio, estos micronegocios, vamos a ayudarle a dar un empujoncito. ¿Y qué le parece entonces si le vendemos ese servicio por acá? Porque veo que están desnudas ese segmento del mercado tan pequeño, que de ocurrir un evento, bueno, pues sí afecta a una economía. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos? Francisco. Miriam, muchas gracias ahí por esa pregunta, porque precisamente lo hemos hablado con Carlos Eduardo en muchos momentos, y de hecho fue también un tema que hace poco se habló en este foro, que es el tema de la gestión de riesgos en las pymes y en las mipymes, y yo todavía me voy todavía más abajo al emprendimiento como tal. Es impresionante ver cómo la tasa de mortalidad de los proyectos empresariales es tan alta en estas ideas innovadoras que muchas veces se presentan y que de una otra forma en el tiempo mueren. Se está hablando más del 55-60% de las ideas de los emprendimientos en el tiempo, en menos de 4 años, perdón, el primer año mueren aproximadamente el 50%, y en los próximos 3 a 4 años muere hasta el 65%, ¿de acuerdo? O sea que uno dice, aquí está sucediendo algo, y algo que todavía se volvió más evidente fue el tema de la pandemia. Ver cómo ese nivel de mortalidad que hubo en los emprendimientos. Pero mientras unos lloraban, otros vendían los pañuelos. Y hubieron empresas, esas son palabras de Warren Buffett, esas empresas o esos pequeños emprendimientos, si algo hicieron fue comprender muy bien el contexto para poder identificar las oportunidades. ¿Cómo lo estamos haciendo? En este caso en Colombia, personalmente yo desarrollo un apoyo técnico, digámoslo así, a través de empresas que son, en este caso, apoyan las aseguradoras, en este caso intermediarias de seguros, y para sus clientes le están dando como valor agregado un acompañamiento en el tema de riesgos. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, concepto gestión de riesgos, o mejor aún, estructura administración de riesgos, solamente se tiene pensado es para la gran empresa, ¿cierto que sí? Y resulta que eso es una necesidad totalmente transversal, sea grande o pequeña la compañía, la empresa, y como decimos, un emprendimiento. Entonces, a través de estas entidades se hace algo que se llama la reinversión, o se genera un rubro para poder reinvertir en el cliente, en este caso unas horas o unos acompañamientos de asesoría, o también de actividades de generación de cultura de riesgos como tal. Entonces, hay forma, y lo mejor aún es que, y aquí hay varios colegas que están en el mundo asegurador, saben que ahorita lo más rentable es evitar que las empresas se siniestren. ¿Y cómo se hace eso? Pues obviamente trabajándolo desde un enfoque de prevención que nos da el pensamiento basado en riesgos. Gracias. Adelante, Carlos. Aunque, Paco, ahí hay un tema muy doloroso, y es que como eso va contra la comisión de la prima, y las primas son bajitas cuando son pymes, la gran mayoría de las primas de las pólizas de seguros de las pymes son muy bajitas, entonces el PIG del programa de seguros no les da para tener este acompañamiento. Entonces ahí volvemos a caer en esa situación que nos narraba Miriam. Yo aportaría lo siguiente, Miriam. Este tipo de espacios y el compromiso que tenemos nosotros de tener ese canal abierto para que la gente pueda leer, ver, volver a ver estas conversaciones, son una parte del esfuerzo que hacemos para que la gente comprenda un poquitito más el tema de riesgos. Pero también es que hay una grave diferenciación que la gente no entiende entre hacer gestión de riesgos de proyectos y hacer gestión de riesgos empresariales. Y aunque pueden tener en común la misma metodología, ¿sí?, son dos
ecosistemas o dos entornos de evaluación distintos. Pueden ser complementarios, claro que sí. Y eso también es otra cosa que ha hecho Carrera. Norma. Y luego Carlos Ariza. Gracias, Carlos. Carlos Mauricio tocó un tema ahorita y no sé, le lanzo la pregunta a Francisco respecto a cuando hacemos gestión de riesgos, y me voy a incluir aquí, nos vamos muy juiciosos, modo ISO 31000, como metidos en la cajita, por así decirlo, el término de hay que salir de la caja, ¿sí? Y tenemos muy metido el concepto de riesgo, y entonces siempre lo vemos y lo pensamos en negativo, ¿sí? No pensamos en que en un análisis de contexto podemos estar identificando oportunidades, como que nos vamos ya sesgados y como que el cerebro así nos funciona, entonces no sé si es un tema de cambio de chip, de cultura, no sé cómo decirlo ahí, Carlos Mauricio y Francisco, en que es que voy es buscando riesgos, voy buscando lo malo, ¿sí? No estoy pensando, y en eso de pronto la administración del negocio, la empresa, sea grande o pequeño, ellos están pensando es en cómo crecer, en buscar oportunidades, y en todo pueden que ellos vean una oportunidad. ¿Hasta qué punto como profesionales de riesgos entonces tenemos tan metido el riesgo en nuestro ADN que el personaje ve una oportunidad y nosotros de una le caemos con el riesgo? Entonces, como queriendo matar la ilusión, por así decirlo, sin decir con eso y guardar las proporciones que obviamente esto de yo quiero el riesgo lejos, pero las oportunidades cerca, y casi que yo diría, hay que salir corriendo a coger, a agarrar esa oportunidad, ¿sí? Haciendo pues los debidos análisis, obviamente no nos vamos a meter en una vaca loca, perdón la expresión, para después tener que salir a desembarrarla, pero sí guardadas las proporciones. Entonces lo que, así como yo priorizo un riesgo crítico que lo tengo que gestionar de inmediato, pues la oportunidad también la tengo que gestionar de inmediato. Entonces no podemos pretender meter la oportunidad en una matriz de riesgos o en un cuadro por allá, quién sabe analizarle qué, y pasa el tiempo, cuando lo que necesitamos es precisamente que esa oportunidad se materialice para que la empresa crezca, si es un tema de innovación o si es un tema de mejora continua, etcétera. Entonces, en conclusión, la pregunta ahí, señores, es, ¿será que los gestores de riesgos, o sea, de verdad estamos como tan acartonados en el tema de riesgo igual a malo, punto? Sí, aquí no vinimos a buscar nada bueno. Es un cambio de chip, es un tema cultural. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, pues, sí, uno se va como muy juicioso con la ISO, con la normativa, y entonces vamos a analizar riesgos y riesgo es malo. Yo le quiero dar una respuesta breve a lo que dijo Carlos Mauricio y a lo que dijo, a lo que está planteando Norma. Señor. Y me dan tiro para hacerlo, pero pues no es... No estaba planeado. No, esto, la verdad no. Me dan tiro para hacerlo. Es el Consejo Colombiano de Seguridad tiene hoy, de hecho yo estoy en Bogotá en estos momentos grabando los encuentros. ¿Cómo se llama esto? Pues sí, los videos, las clases en remoto, para algunas cosas, porque el Consejo Colombiano de Seguridad lanzamos en conjunto con Zona Segura un microcurso de 16 horas con encuentros sincrónicos que durante el mes de noviembre, martes y miércoles de 4 a 6 de la tarde, vamos a hacer un curso de gestión de oportunidades. Así se llama, gestión de oportunidades. Entren al Consejo Colombiano de Seguridad, /formación, y ahí van a encontrar la oferta. Y es todo un abordaje metodológico para modelar oportunidades. Muy a partir de lo que dijo Carlos Mauricio, y es que esto no se puede hacer ISO 31000, ¿cierto?
Esto no es meter eso en una caja y chao, sino que hay que hacer un abordaje, y ese abordaje tiene unos elementos, y esos elementos se pueden volver semicuantitativos, eso sí. Y finalmente uno podría hacer, abordar las oportunidades, esta sí, esta no, esta sí, esta no, o priorizarlas. Pero las oportunidades no se evalúan, se priorizan. ¿Cierto? Y porque Norman lo acaba de decir, el tema es tiempo. Las oportunidades aparecen y desaparecen. Los riesgos aparecen y se quedan. Por cierto, se quedan. Las oportunidades aparecen y se esfuman. Entonces, ahí está. Me dieron tiro pues para poder hacerle promoción a ese curso que lo diseñamos con mucho cariño. No era el espacio, pero bueno, me dieron el tiro para contarles. Pero yo quisiera, Carlos, qué bueno. Parece bien interesante abordar otra metodología para el tema de las oportunidades. Pero yo quisiera responder la Norma con un tema de que, no sé, es mi sentir. Uno, cuando está haciendo gestión de riesgos, pues debe conocer muy bien la empresa, debe conocer los procesos, se reúne con mucha gente. Y si encuentra una oportunidad, pues hay que agarrarla y pasársela al área que se encargue dentro de la compañía de manejar, si es el CEO, o si hay planeación, o si hay proyectos. Pero no es un tema del encargado de riesgos tratar de desarrollar la oportunidad, ¿cierto? Ah, no, de acuerdo. ¿Cierto? No, lo que tienes es que tú cogerla y entregar, encontré esto, tómela, vaya usted y hágalo. Y yo hago el símil, y también lo explico en mi charla, le digo, oiga, uno encuentra dos áreas en las compañías, Contraloría o Contabilidad y Planeación. ¿Cierto? Tú no puedes encontrar a un planeador en contabilidad, haciendo la contabilidad, o a la gente de Contraloría que le den la planeación, porque son la Contraloría ve el pasado, el planeación ve el futuro. Y son chips. Sueña el futuro. Se imagina el futuro. ¿Cierto? Y son dos roles y dos capacidades diferentes. ¿Cierto? Entonces, no nos, nosotros estamos en la emisora de buscar todo lo malo que puede suceder. Y no nos quieren. Porque somos más pesimistas. ¿Cierto? Pero hay que dejar a los soñadores por otro lado. ¿Cierto? Y entregarles esas cosas, eso que captamos, entregárselo a ese soñador para que lo desarrolle. Pero hasta ahí va. Lo que pasa es que, insisto, la ISO 31000 con el tema de los efectos positivos y negativos, ¿cierto? Armó un mere que tenga muy complicado. Bueno, tenemos la mano levantada de Carlos Ariza y Francisco para que la conversación es con Francisco. Hágale. Gracias, Ariza. Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Rato sin verlos. Miren, es que dentro de la gestión de riesgo hay que acuñar varias cosas y recordar varias cosas. Nosotros empezamos con concepto de riesgos, después nos fuimos al modelo de la gestión de riesgos, pero nunca hemos encontrado la metodología correcta. Y ahí nos quedamos. Entonces, el riesgo en una compañía A se maneja de una manera, en una compañía B de otra manera, e inclusive nos atrevemos a diseñar y a proponer hasta nuestras propias matrices. Pero no tenemos una metodología, o sea, no es como la medicina que atendemos un parto aquí como en la India. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros en el mundo de la seguridad. Primero, la metodología. Segundo, yo considero que hay que acuñar un término que se llama la gestión de los riesgos competitivos. ¿Y qué quiere decir? Que si yo veo una compañía que no cubre una necesidad, pues yo veo cómo la cubro, reduciendo al máximo los riesgos y los impactos que eso implica. Pero le tenemos miedo al riesgo. Como él no va, yo tampoco. Como hay riesgo de secuestro, pues entonces yo no mando la gente. Como hay riesgo de terrorismo, entonces yo no me muevo por ahí. Y eso es un craso error, porque hay algunas contramedidas de seguridad que nos ayudan a reducir el riesgo o la materialización del riesgo y el impacto si las aplicamos de la manera correcta. Entonces, cuando Norma dice, sí, es que nos acostumbramos a ver solamente lo negativo, el que juega chance todos los días no dice yo pierdo 2,000 pesos, sino me puedo ganar 4,000,000. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver nosotros también en la gestión del riesgo corporativo, que hay oportunidades positivas en donde yo puedo ser un jugador muy valioso cuando identifico el riesgo y le digo yo a mi jefe,
o a mi gerente o a mi CEO, oiga, es que aquí no hay una cobertura, aquí no van a llegar por este temor, pero nosotros podríamos llegar con ciertas contramedidas de seguridad, asumiendo, tolerando, aceptando o transfiriendo ciertos riesgos, pero estas contramedidas de seguridad me van a reducir el impacto de la materialización del mismo, la pérdida, etcétera, etcétera. Entonces hay que quitarnos como ese paradigma, alguien lo mencionaba al comienzo de la charla, de que todo el riesgo es negativo y eso no es cierto. Y voy a terminar con una paradoja. Yo le tengo miedo al matrimonio, pero lo único que necesito es arriesgarme porque puedo encontrar una buena esposa. Y en muchas ocasiones no lo hacemos por el temor de que no, es que yo le tengo miedo al matrimonio. Entonces hay que empezar a trabajar en esos paradigmas porque yo le puedo sacar mucho jugo a un limón que encuentro en el camino, pero también lo puedo dejar ahí colgado en la mata porque simplemente considero que todavía está verde. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, que vienen simpáticos esos civiles. Bueno, muy bien, bienvenidos. Audio. Carlos, estás mute. No, está, no se te oye. ¿Quién nos hizo el favor? Pues es que Carlos Herrera mencionó la palabra matrimonio y le voy a hacer el micrófono, pero de inmediato. ¡Ay, sí, se asustó! Eso mismo iba yo a decir. Cuando habla matrimonio, señores, suscita muchas emociones. Te quedó mudo, Carlos. Carlos, ¿ya? No. En otro foro yo hablaba y traía el ejemplo del matrimonio, porque eso es lo que llamaríamos un riesgo calculado. ¿De acuerdo? Es un riesgo calculado. ¿Por qué? Porque pues cuando uno toma una decisión de estas es una decisión de vida, ¿no? ¿Cierto? Es una decisión de vida. Y muchas veces, y tocando y conectando con lo que se está hablando en este momento, yo les quiero decir lo siguiente, y es que oportunidad no significa ser suertudos. ¿Sí? Como tal, o sea, suertudos en el sentido de que, no, pues miremos a ver si nos va bien y si no, pues bueno, ahí miramos. No. Nosotros no podemos ponernos a dar esas facilidades, sino que cuando uno toma decisiones en segmentos de tiempo muy cortos, es porque o hay una experiencia o hay un conocimiento suficiente que te acerca a la certidumbre, que te acerca a la certeza de que esa decisión que se vaya a tomar va a ser positiva. El resultado va a ser positivo. Pero no hay que hacer las cosas, como se dice, a la acelerada, ¿de acuerdo? Sino que realmente si yo tomo una decisión en un momento de oportunidad, es porque tengo bases que me dan razones suficientes para tomar o adoptar esto. ¿Qué hacemos nosotros de gestión de riesgos? Procesamos la información para entregársela a la alta dirección para la mejor toma de decisiones. Nosotros contribuimos a esa elaboración o para esa proyección de información y de datos que necesita la alta dirección para tomar las mejores decisiones. Y es producto de lo que nosotros les procesamos. Ah, que la empresa es muy dinámica. Claro. Hay empresas que son todavía más estáticas o su evolución es más lenta, pero hay empresas que son muy, muy dinámicas del día a día operacional nomás. Entonces, ahí, de acuerdo a esos escenarios, es que uno también comienza a jugar cómo uno va a tomar decisiones o va a dar información para que los directivos tomen decisiones, pero basados en la mejor información disponible, ¿de acuerdo? Y no simplemente oportunidad convertirlo en un tema de suerte. No, no es así. Y lo otro, importantísimo, lo decía ahorita Norma con mucha preocupación, el tema de la cultura. Sí, es que definitivamente ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros. Más que la parte técnica de la matriz y como decía ahorita el otro compañero, la metodología que, o sea, estándares hay, modelos hay. Utilice el que quiera, pero utilízalo bien. Y se da cuenta la gran ventaja de utilizar una metodología. Eso es clave. ¿De acuerdo? Eso es absolutamente clave. Pero como todo, no tiene que estar suscrito a un modelo o un método, ¿no? Usted, inclusive,
En mi caso, yo cuando hablo de riesgos en proyectos, a mí me toca irme a escenarios de riesgos de una metodología híbrida, donde yo tomo elementos de PMBOK con elementos de 31.000, con elementos de modelo PRINCE, por ejemplo. Y aquí quiero hacer una observación. En proyectos, por ejemplo, ¿dónde está la parte de evaluar los riesgos desde anteproyecto? El único estándar que habla de eso es PRINCE 2. Y el PRINCE 2 no es tan famoso, no es tan conocido como de pronto PMBOK, ahora que estamos en su última versión. Es correcto. ¿De acuerdo? Ya llegó, Carlos. Ya volví. Sí, entonces uno dice, mire, cuando uno conoce diferentes normas, uno lo que puede hacer es tomar de acá las mejores prácticas y creas tu modelo híbrido. Ninguna parte dice, tiene que ser esto. Oh. No, es la mejor forma. Pero el tema de cultura, el tema de, es que simplemente te pongo este ejercicio, ¿no? Míralo a nivel gramático. Vas a buscar la definición de riesgo en la Real Academia de la Lengua Española y te lleva a esa, ¿qué? A definiciones que son asociadas a sinónimos de palabras negativas. Sí. Peligro, daño, pérdida, etc. Entonces, culturalmente el concepto de riesgo lo hemos construido bajo el enfoque de lo negativo. Y socialmente ya lo vemos así. Pero para eso existimos nosotros, los de riesgos, para volver esa historia, darle la vuelta y convertirla en ¿qué? Cambiemos el chip a través de la gestión de la cultura de pensamiento en riesgos o de la estrategia, ¿sí? Como lo decía ahorita Carlos, yo utilizo la metodología Lego, o sea, utilizar elementos de gamificación para coger un tema que es a veces tan tabú y volverlo un tema amigable y que permita la reflexión y cambiar el chip. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un gran reto que tenemos. Adelante, por favor. Creo que Boris también quiere hablar. Boris, yo, ¿ya me están escuchando? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, Boris. Yo me uno a lo último que dijo Francisco y un poquito lo que, resumiendo, pues, como que haciendo una unión de ideas, además que lo estoy viviendo, y es que el tema es, primero, las empresas que no son reguladas están y estoy hablando de grandes empresas, no estoy hablando de las pequeñas ni las medianas. Las empresas no reguladas están tratando de implementar sus metodologías, pero ¿cuál es el error? Implementan solo en pedacito que les conviene. El pedacito que les conviene a la línea roja de país, de riesgo país, y me consta, hace poco tuve una conversación con un comercial y me decía, ¿qué hacemos? Que nos ganamos un proyecto que era terrible y perdimos otro que era buenito, que después lo analizamos, después de que lo perdimos lo analizamos y era bueno. Entonces le pregunté, ¿y por qué? Es que mire el análisis de riesgo país y el análisis de líneas rojas. La metodología que se está implementando está incompleta y no tiene el pensamiento en riesgo, no tiene ese tema que acaba de decir Francisco del análisis antes de la factibilidad del proyecto, no lo integra. Y entonces se enfocan en lo que dice el procedimiento que diseñó alguien para la empresa. Dice el procedimiento, analice las líneas rojas. Y si las líneas rojas, si el proyecto cae en líneas rojas, descárcelo. Pero no hay una lista de chequeo de líneas verdes. No hay una lista. Y en el riesgo país, no, en muchas empresas no lo hay. Solamente tiene esas partes negativas. Ahora hay otro tema. ¿Qué está faltando? La proactividad. Que para muchos la proactividad puede ser interpretada como que agilismo. Sí, puede tener de agilismo, pero sin dejar lo que acaba de decir Francisco, que es el tema de la predictibilidad. Y ahí viene la combinación de metodologías. Ahora poco me tocó diseñar un proceso para, que lo estoy divulgando en tres países, para gestión del cronograma. Y les decía, la mayoría de proyectos fallan primero por el cronograma. ¿Pero por qué? Porque no se fijan en los temas que son el riesgo de que el cronograma se le dañe y la oportunidad de que se le arregle. Entonces nos tocó diseñar un procedimiento de gestión de cronograma que es una combinación de metodología predictiva y un poco de last planner, de metodologías adaptativas, diciéndole a los operadores, oiga, sean proactivos. Estén todo el tiempo analizando sus temas, sus restricciones del cronograma, sus temas de posibles causas de cumplimiento, y ya hay mucha metodología de gestión de proyectos que sin ser gestión de riesgos ya tiene metido ese pensamiento.
para decirle al operador o al director del proyecto, oiga, gestione el cronograma, gestione el costo, gestione el alcance de esta forma todos los meses, sea proactivo, reúna, no espere a que se le vengan los problemas y verá que gestiona su alcance e indirectamente o directamente el riesgo. Yo me atreví voy a hacer un spoiler un poquitito de esto, de esta otra cosa. Este que están viendo aquí es un, esto sí es un spoiler, una chiva. Esta es una chiva. Esto se llama Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgo de Oportunidades, la segunda edición. Hasta dura. Sí, señor. Pastadura y con el porrito. Corregido y aumentado, sí. Con... Sale este viernes. Pero Carlos Mauricio y ustedes me dan tiro para... Se me perdió. Me dan tiro para hacerles esta acotación. Hay conceptos de riesgo muchos, pero conceptos de oportunidad hay tres. Entonces, por eso no se pueden armonizar, por eso no se pueden juxtaponer como si se pueden hacer los riesgos, por ejemplo. Y es porque hay un primer marco de riesgos que tiene que ver con el ciclo de gestión. Y los resultados de las salidas de la revisión por la dirección. Esto es cuando tenemos sistemas de gestión. Cuando termina el ciclo de revisión por la dirección, aparecen las oportunidades para el modelo. El segundo contexto es del pensamiento basado en riesgos. O sea, este es ya más orgánico del ser humano. Es que hay, y que tiene que ver también con las empresas, y es, las oportunidades se derivan del monitoreo de las acciones del tratamiento. Tiene que ver con auditoría y control interno, como el segundo escenario de oportunidad. Y el tercero tiene que ver con el análisis de contexto de lo que estamos hablando hoy. Entonces son tres momentos que paren, perdón por la palabra tan ginecológica, tan obstétrica, que paren las oportunidades, que le dan vida a una oportunidad. Las oportunidades de los sistemas de gestión, de los que hablan las normas. El segundo es lo que sucede después de la auditoría, o en la auditoría, o antes de la auditoría. Lo que tiene que ver con control de acciones. Y el tercer escenario tiene que ver con lo que el contexto nos da. Recuerden, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Ahí, y entonces, ahí hay un factor común en estos tres que planteas. Sí, sí. Es información. Información, exactamente. Entonces, este sexto, el sexto capítulo de este libro se llama así, Gestión de Oportunidades. Porque es tratar de desempantanar eso de la gestión del riesgo positivo, para que no nos quede eso dando vueltas en la cabeza. Es una propuesta, ojo, eso no está tallado en piedra y es simplemente pues un abordaje humilde desde el ejercicio de haber averiguado por todas partes, a ver quién, desde el pensamiento basado en riesgos, alguien hable de riesgo positivo. No, esto ha sido una cosa difícil y mire que ustedes mismos lo han remarcado. Ya estamos a punto de cerrar una última intervención de Carlos Ariza y creo que cumplimos el objetivo por fin, Francisco, de cerrar este diálogo en riesgos hace un mes y hoy de hablar de riesgo positivo. Carlos Ariza y luego el cierre de Francisco. Gracias, Carlos. No, es que, mira que tú tocas un tema bastante importante y es invitarnos a leer. Muchos de nosotros nos quedamos, yo soy de la vieja guardia, pero hay muchas personas que son de la vieja guardia, pero se les olvida que hay técnica, hay libros, hay autores, y se nos olvida leer y se nos olvida actualizarnos. Entonces, por eso es que esos términos nuevos ni los entendemos. El riesgo positivo,
También nos vendemos como auditores, nos vendemos como consultores, asesores de riesgos y ese tipo de cosas, pero se nos olvida que hay literatura buena y ese spoiler está muy bien, Carlos. Y que nos reten a leer, que nos reten a seguir estudiando independientemente de, porque esta es una profesión que se tiene que actualizar, porque si no nos volvemos viejos, obsoletos, y llegamos con esos conceptos a las organizaciones y lo que hacemos es perder la credibilidad en la gestión que hacemos. Entonces lo buscan en el ingeniero, en el arquitecto, en las personas que salen de las escuelas de formación de policía, de ejército, armada, fuerza aérea, que traen esa nueva conversación y esa nueva temática, pero yo también los reto y los invito, y en esos me incluyo yo, a que tenemos que leer y mantenernos actualizados, porque de lo contrario, es que seguimos vendiendo el riesgo como algo negativo, y estos espacios son muy buenos, muy bonitos, yo me los había estado perdiendo por otros temas, pero literalmente gracias por esa invitación y ese spoiler y ese libro me lo compro, pero la única condición es que tú lo tengas firmado para mí, porque si no, no lo voy a adquirir, Carlos. Gracias. Está bien, tendremos oportunidad, apenas está en litografía, entonces ténganme piedad con eso. Y no, este hombre, Francisco Andrade, incurre en prosa cada rato y escribe cosas con mucho sentido en LinkedIn. Y Josué también, y Carlos Mauricio también aportan. O sea, yo creo que aquí, este no es un escenario de Carlos Vanegas, no, esta es una comunidad de amigos en donde todos tenemos mucho que aportar. Y por eso siempre es la invitación a que cada 8 días siempre tenemos un espacio para compartir, para hablar, para debatir, para disentir. Lo que decía ahora Carlos Mauricio me encantó, porque disiente mucho de lo que yo planteo, pero eso no nos hace ni enemigos ni contrapartes, todo lo contrario, nos enriquece en esta discusión. Dentro de 8 días tenemos de invitado a Josué, que también viene con su aporte. Yo les agradezco mucho, Francisco. Creo que hoy sí cumplimos el cometido de picar a la gente y dejarlos bien inquietos. Da tu cierre, Francisco, ya para luego despedir y gracias, cerrar Carlos. La grabación. Gracias, Carlos. Pues coloqué ahí en el chat la forma en que me encuentran en LinkedIn y especialmente Francisco para Miriam. Sí, y especialmente para Miriam, ahí yo tengo posteado en LinkedIn un artículo sobre riesgos en emprendimientos. Entonces, de pronto te pueden dar buenas luces en este caso. Y, pues, obviamente, yo escribo porque me gusta compartir el conocimiento y de una otra forma quiero hacer lo que, como lo dice Carlos y como los Carlos, en este caso, como lo dice Josué, creo que tenemos un compromiso de la evangelización de los riesgos, generar cultura. Entonces buscamos estos espacios. Yo la verdad le agradezco mucho, Carlos, que es un tema que no dejaste en el garete, sino que le diste una segunda parte, porque le diste la importancia y la relevancia, y te agradezco mucho, porque pues eso demuestra que hay un interés real en que las cosas se hagan muy bien, como lo has venido demostrando en el desarrollo de este proyecto. Te agradezco mucho y créanme que los riesgos y una buena gestión de riesgos se puede dar, pero tenemos que ser muy, muy objetivos. Y dejar en muchos casos tantos prejuicios y tantas taras sociales y culturales que de una otra forma nos limita en el ambiente empresarial y muchas veces terminamos jugando en la misma cancha de ellos. Y no, aquí los únicos paranoicos sanos que debemos existir somos nosotros, los líderes de riesgos. Un abrazo para todos, un honor haber estado con ustedes. Gracias. Y siempre un servidor. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Solo estás en LinkedIn, no estás en Instagram. También, pero búscame por LinkedIn, que ahí estás para que puedas descargar los artículos. Les quiero... Ah, ok, gracias. Sí, tengo que actualizar mi... Miriam, LinkedIn. No te vayas. No y si no a través de Carlos, si no a través de Carlos te lo comparte. Con todo el cariño del mundo, Miriam, con todo el cariño del mundo te paso los datos de Francisco. Gracias. Ojo, les quiero dar el calendario para que estén pendientes. Mire, dentro de 8 días tenemos a Josué. Dentro de 15 días vuelve la reina de esta comunidad, Magda López Pinilla.
a hablarnos sobre riesgos de proyectos versus riesgos empresariales, que fue un reto que nos quedó. Es, venga, esto es distinto, pero armónico. Se necesitan los dos, cómo manejar eso y cómo hacer riesgos de proyectos y riesgos empresariales para pymes. Ojo, este es un escenario, un reto que le puse a Magda, y Magda me dijo, pero es que yo no trabajo sino para empresas grandes. Yo, piénsalo en chiquito, precisamente porque los chiquitos necesitan de nosotros. Nosotros ya tenemos la vida resuelta con las grandes, pero los chiquitos también necesitan de nosotros. Entonces, ayúdame con eso. Y me aceptó el reto y vamos a hablar sobre la diferenciación para que la gente lo comprenda. Chiquitos que podemos ayudar a ser grandes. A ser grandes, claro. Es que de eso se trata. Para que puedan ser grandes, tienen que pensar como grandes los chiquitos. Entonces, dentro de 8 días, Josué, dentro de 15 días, Magda López, vamos a tener un receso porque yo voy a viajar a Madrid a encontrarme con Isabel Casares en la primera semana de octubre. Personalmente me voy a encontrar con Isabel porque vienen sorpresas, y entonces en ese viaje a Madrid, esa primera semana de octubre, no va a haber conversatorio. De pronto les doy una sorpresa y hacemos algo desde Madrid, pero la Gran Vía. Pero todavía no sabemos, pues habría que coordinar. La semana siguiente, desde Berlín, vamos a tener a una gran mujer, para hablar sobre riesgos financieros. Por fin me aceptó para esa fecha. Me aceptó Olga Carles París, quien ha sido muy conocida en el gremio de la gestión de riesgos. Ella fue directora de riesgos del Grupo Pintuco, fue directora de riesgos del Grupo Bancolombia y hoy es directora de riesgos de un grupo de tecnología muy importante en Latinoamérica. Y vamos a hablar sobre riesgos financieros. O sea, cómo hacer riesgos financieros para pymes. Me aceptó ese reto y me dijo sí. Y Alberto Ray vuelve con nosotros, nuestro colega venezolano desde los Estados Unidos, porque Alberto escribió un artículo que me encantó, que se llama El complejo desafío de predecir las crisis. Entonces vamos a hablar de la predictibilidad de las crisis. Lo vamos a hacer con Alberto desde Viena el 19 de octubre. Yo me voy a trasnochar, ahora sí me tocó trasnochar a mí, me voy a trasnochar en mis vacaciones desde Europa para estar con ustedes en ese conversatorio con Alberto Ray y con Olga Carles. Entonces, esa es la programación del resto de septiembre, de octubre. Se les quiere con el corazón, con el alma. Gracias por estar ahí siempre. Y el compromiso siempre será mantenernos unidos para poder solucionar cosas y tener a quien preguntarle. Y yo, en noviembre, como dijimos, lo prometimos, antes de que termine el año, vamos a hablar sobre el Lego y esa herramienta que tiene Francisco. Sí, Francisco, nos tienes que compartir un poco de ese tema. Ya se van también a aburrir de verme. También picado. No, es que los temas son distintos. A Carlos Mauricio lo vimos durante como 3 años. Lo que pasa es que nos abandonó. Él hablaba todos los días. Eso está en las grandes ligas. Ya nada que hacer, lo perdimos. Ya estoy. Aquí estoy. Bueno, voy a tener la grabación porque ya el tiempo se venció. Y ya si nos queremos quedar hablando aquí, pues será off the record. Generosidad de ustedes. Recuerden, esto queda grabado y lo posteamos en nuestro canal de YouTube, Zona Segura SAS, y en el blog de zonasegura.com.co.